shake it up. Yo, what's up? Shake it up. Yo, what's up? Shake it up. Yo, what's up, boy? Yo, what's up? Shake it up. 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 Yo, what's up, boy? Hola, ¿cómo les va? Hoy es jueves 23 de octubre del año 2014. Nos encontramos en este programa, creo que es el mejor de The Gest Media, ¿verdad? O ya me estoy adornando mucho. Sí. ¿Sí? Bueno, la verdad es que sí. Es en donde tenemos invitados de todo, de, ¿cómo dicen? De mole, de chile, de no sé qué, no recuerdo cómo se dice. Estamos a través de The Gest Media. Un saludo a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas que nos acompañan a lo largo y ancho de nuestra República Mexicana, y por qué no, también un saludo a la comunidad de escuelas secundarias técnicas en el Distrito Federal. Hoy vamos a comenzar este programa, recuerden que es quincenal, llamado Hola, ¿qué hace? Y me complace mucho comenzar este día. De verdad, venía desde que salí de casa emocionado, porque me declaro fan del box en general, y hoy tenemos unos invitados de lujo, pero que se presenten ellos antes de comenzar con las preguntas. De este lado tenemos a... Hola, mi nombre es... me llamo Adrián Luna, soy campeón nacional y venimos de Ciudad Neza. Eres campeón nacional de... de peso medio. De peso medio. Campeón nacional y campeón latino. Excelente. Entonces, ¿Adrián o Tyson? ¿Cómo prefieres? Pues en el ring me llaman el Tyson, pero me pueden decir, pues ahora sí como les guste, me acomodo más por Tyson. Por Tyson, excelente, Tyson. De este lado tenemos a... Hola, buenas tardes, mi nombre es Silvia Torres. Silvia Torres. ¿Qué haces, Silvia Torres? Yo me dedico al boxeo. ¿También al boxeo? Sí. ¿Y cómo te podemos llamar, Silvia? Híjoles, aún no tengo un nombre que me digan en el ring, apenas estoy buscando uno que me guste. Ok, bueno, ahorita le vamos a buscar uno, ojalá que ya con ese se pueda quedar para toda la carrera. Y de este lado tenemos a... Hola amigos, mi nombre es Gerson Aguilar y soy campeón del torneo Cinturón de Oro a nivel profesional. ¿A nivel profesional aquí en el Distrito Federal o a nivel nacional? Es nivel nacional. A nivel nacional. Excelente. Bueno, pues este programa se llama Hola, ¿qué hace? Vamos a comenzar con Silvia Torres, Gerson Aguilar y Adrián Luna Tyson. Quiero preguntarles, quiero empezar con Silvia. Silvia, ¿no es muy común o hace 10 años todavía no era muy común ver a una mujer boxeando? ¿Por qué decidiste tomar esta carrera? Bueno, sí, como sabíamos, el boxeo femenil, pues, no era muy aceptado, ¿no? De hecho, la que inició el boxeo femenil fue Laura Serrano. Y, bueno, seguí los pasos de mi hermana, ¿no? Ana María Torres, dicen la guerrera. Ella fue una inspiración más para mí, aparte del apoyo de mi mamá, que está aquí presente. Un saludo. Ella fue también una gran motivación para mí, y pues seguir estos pasos, ¿no? Como digo, ¿no? Para mí, tener a mi hermana es un ejemplo y una gran motivación, y bueno, eso fue un paso más para seguir este deporte. Bien, ya lo mencionó Silvia, su hermana es... ¿Cómo su nombre completo? Ana María Torres. La guerrera. Dicen la guerrera. La guerrera Torres. ¿Cómo olvidar esa pelea? Si no mal recuerdo, que fue a finales del 2012 o a mediados, recuerdo, con la Barbie. No. ¿Sí peleó con Barbie? Aquí. Sí, también peleó con... Pero sí fue llegó a pelear con Mariana Juárez, y las últimas que hizo fue con Jackie Nava.
con Jackie Nava. Bueno. qué es lo que más te ha gustado de ser, cómo podemos llamar, boxeadora? ¿Es correcto? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más te apasiona? ¿Te transformas cuando estás en el ring? Híjole, pues ahora sí que, como yo he dicho, ¿no? Todo me gusta, así que es un deporte muy completo. Se necesita mucha disciplina y claro, ¿no? Abajo del ring es una cosa y ya estando arriba, pues ahora sí que uno se transforma y pues ahora sí que saca todo ahí arriba. Disciplina. En cuanto a levantarse temprano, no comer ciertas cosas. Exactamente, a veces nos privamos de fiestas, de salir con amigos, pero bueno, yo siento que no es tanto un sacrificio, ¿no? Porque ahora sí que nosotros sabemos a lo que nos dedicamos y si nos, bueno, de mi parte a mí no se me hace un sacrificio. Al contrario, yo lo hago con mucho gusto y pues cada día que me levanto, pues para mí es una motivación, ¿no? Saber que puedo seguir haciendo lo que me gusta, que es el boxeo, y pues bueno, primeramente, antes que nada, darle gracias a Dios, ¿no? Por todas las oportunidades que me ha dado, todas las bendiciones que me ha dado en este deporte, y pues como yo le dije, no es para mí, pues así como que un, como algo complicado. Obligación, nada, uh-huh. ¿no? O sea, al contrario, con mucho gusto. ¿Recuerdas tu primera vez que pisaste un ring? Híjole, sí, claro que sí. De ¿cómo hecho, fue? no me acuerdo, no recuerdo el lugar, ¿cómo se llama? Fuimos a un lugar algo lejos. De hecho, esa vez yo no iba a pelear porque de hecho no había rival. Y Ana se encargó, mi hermana se encargó de buscarme una pelea. Estaba bien nerviosa, así como que la primera vez yo no quería pelear, ¿no? Los nervios como que me ganaban. Y pues ya me consigue pelear Ana y ya pues ya pasaron 2-3 peleas y me tocaba a mí, y yo con mis nervios y de, pues me tenía que aguantar, ¿no? Sí. Pero subí y gracias a Dios gané, fue por decisión. Pero bueno, previo a tu primera pelea, ¿ya habías practicado, ya tenías la noción? Sí, ya tenía yo como unos 3 meses de haber estado entrenando. O sea, 3 meses y la sí, primera pelea. Y ya después me llevaron a pelear y ya. ¿Fue con protección? Sí, todavía fue a Mateo, yo usaba careta, o sea, esa fue la primera vez. ¿Y la última? La última apenas fue el 4 de octubre, ella profesional, con una que se llama Lorena, y pues estuvo buena la pelea y pues gracias a Dios se dio la victoria. ¿En dónde fue? Fue aquí en Toluca, en Metepec. En Metepec, muy cerca. Sí, estuvo cerca. ¿En dónde más has peleado? ¿Ya has ido a otros escenarios fuera de México? Sí, cuando yo estaba en el amateur, tuve la oportunidad de viajar a Ecuador. Fue un panamericano de mujeres, fue la primera vez que salimos. Después de ahí fuimos a Chicago, fue como concentración y unas peleas que se hicieron allá. Después viajé a Brasil, que fue igual me parece que fue un panamericano, ahí traje bronce. Y después viajamos a República Dominicana, que se hizo Copa Independencia, y gracias a Dios tuve la oportunidad de estar en Juegos Panamericanos que se hicieron aquí en Guadalajara en el 2011, y bueno, fue una experiencia muy bonita. Desafortunadamente no se dieron los resultados que uno esperaba, pero una experiencia inolvidable. Sí, por supuesto, yo creo que ese es el triunfo, ¿no? De que dices, bueno, esta vez no regresé con algo, pero fui, ya me conocen en más lugares. Sí, de hecho, para mí llegar a Juegos Panamericanos fue muy difícil, tuve muchas, ahora sí que muchas piedras en mi camino, pero eso fue lo que a mí me hizo fuerte y decidí, ¿no?, seguir, porque desafortunadamente los de la asociación de boxeo, que fue el licenciado Contreras, me puso muchas trabas a mí, demasiado, pero creo que eso a mí me sirvió de mucho. Uh-huh. En ese momento y hasta la fecha, me hizo fuerte. Yo, ahora sí que mi propósito fue, yo le dije a mi mamá y le dije a mi hermana, yo voy a ir, porque Ana me decía que me saliera, ya no quería que siguiera ahí. Y yo le dije, no, yo tengo que llegar. Y sí, gracias a Dios, luché por mi pase. Un día antes todavía de viajar a Guadalajara me hicieron pelear con una chava que ni era de mi peso. Y si me ganaba, se iba ella. Después de que yo había pasado por un proceso, ya había yo ganado mi lugar. Y pues otra vez, ¿no? Volver a retener mi lugar más que nada. Y pues sí, gracias a Dios se dio la oportunidad de ganar y fue que nos fuimos a Juegos Panamericanos. Excelente. Bueno, yo quiero también que me platique Gerson. Gerson,
¿Por qué decidirte por el boxeo? Bueno, pues fue mi decisión por un deporte, digamos, como extremo, algo así, donde sacara toda mi energía, porque en la casa, pues, estar ahí buscando qué hacer, pues, no liberas toda tu estamina, tus ganas de correr y eso. Y bueno, encontré el boxeo, que en el boxeo corres, brincas, estás movido. Y bueno, creo que fue el deporte en el que me sentí más cómodo y hasta la fecha lo hago. ¿Desde qué edad empezaste? Bueno, yo empecé a los 13 años y ahorita tengo 20 años. O sea, 7 años. 7 años de boxeo. Entonces ya estás a nivel profesional. Sí, creo que sí, ya estamos a nivel profesional. Y de hecho ya ganamos nuestro primer campeonato en el terreno profesional. Y bueno, estamos empezando nuestra carrera para cosas grandes. Primero Dios. ¿Qué se siente portar un cinturón? Ganarlo cuando te lo entregaron. ¿Qué No, sentiste? bueno, son muchas, muchas, sensaciones que no se pueden describir. Tienes que estar tú ahí en el momento para sentir lo que se siente que te estén colocando un cinturón en la cintura. Y bueno, es algo súper padre. Me imagino que ya cuando estás en tu casa, híjole, quisieras traerlo para todos lados, ¿no? O ya exageré en la pregunta. No, sí. Quieres dormir con él, todo. Todo lo quieres hacer con el cinturón. Y las fotos en el Facebook. Híjole, es que de verdad ha de ser un orgullo. O sea, te lo ganaste a base de esfuerzo, bueno, a base de golpes. ¿Y cómo lo presumes? ¿De qué forma? Bueno, pues yo tengo en mente que siempre hay que estar en silencio y que nuestro talento haga ruido, que sea el que nos dé a conocer, no uno estar presumiendo o alardeando. Eso no, a mí no me gusta. Simplemente hacer las cosas bien, y si estás haciendo bien las cosas, la gente va a hablar de ti, va a conocerte. Y bueno, pues es lo que hacemos en el gimnasio. ¿Cómo ganaste ese cinturón? ¿Con un knockout? No, se hizo una pelea algo difícil. Ganamos por decisión dividida, porque el rival también era digno de llevarse el cinturón. Pero pues gracias a Dios, a nuestro empuje, nuestro coraje y la preparación que tuvimos, pudimos lograr el campeonato y bueno, traernos el cinturón. ¿Has noqueado alguna vez? No se me ha dado La la oportunidad. oportunidad de noquear. Dicen que el knockout no se busca, se da solo. Y bueno, no me lo he encontrado. No, la verdad, me ha tocado ver knockouts, me ha tocado, bueno, dos. He estado en una función, no recuerdo, hay uno que está en Polanco. Se me fue el nombre José de Cuervo. la plaza, creo que sí es José. José Cuervo, así se llama. Es o el, bueno, el 21 ahora es. No Ajá. recuerdo, pero bueno, estaba viendo una pelea cuando de repente, ¡pum!, para abajo y el chavo empezó así como Es que a temblar impresionante. y la verdad es impresionante, o sea, yo sentí aquí en el estómago una cosa así como, no sé si fue de miedo, no sé, pero sí es impactante. Impactante, sí. Vamos a ver un video que nos tienen ahí preparado y cuando regresemos vamos a ver a Tyson. No sé si ya esté listo Alejandro, ¿no? Ok, cuestión de unos segunditos, ya está listo. ¿Vienen peleas? ¿Hay peleas cercanas? Bueno, todavía no nos dan una fecha como tal, pero se rumora que en diciembre estaríamos, listos para el compromiso que se nos ponga enfrente. Es muy cierto que dicen que se tienen que ir a una parte muy alta para entrenar o una parte muy baja. Bueno, eso es cuando la pelea es muy exigente, que va a ser de mucho choque. Sí, hay veces donde los concentran en altura, así como a mi compañero Tyson. Él fue a pelear a Japón y bueno, tuvo una preparación que ya les platicarán. Ok, bueno, ya está listo el video, vamos a checarlo y
No se despeguen. También no se les olvide, el chat está abierto para que hagan sus comentarios o sus preguntas. Y recuerden que tenemos que ponerle nombre a Silvia para que ya tenga un nombre en el ring. Bueno, un nombre de batalla. Vamos a ver el video y regresamos. Bueno, Adrián Luna Tyson. Así es. Tú eres quien apareció en el video, también por ahí Gerson. Salió mi compañero Gerson. Primero platícanos qué vimos en el video y ahorita te voy a hacer un par de preguntas interesantes. Órale. Ok, lo primero que vieron en el video ahora sí que fue el precalentamiento para empezar a entrenar bien, que es la sombra, donde empezamos a tirar golpes, a marcar los golpes. Y ya después lo que vimos después cuando estábamos mi compañero Gerson y yo, se llama defensa. Es para empezar, ya tenemos la noción, pero tenemos que practicar cuando uno te tira un golpe, cómo moverse, cómo quitárselo y cómo salir. Eso es lo que vieron. Ya al último estuvimos pegándole a la pera, que ya eso es el final del entrenamiento ya para que uno se suelte. Y bueno, para que se suelte en cuanto a movimiento de brazos. Sí, de brazos, para que no estés tan tenso, porque cuando estás pegándole a los aparatos, uno, o sea, mete fuerza y todo eso, y el músculo se tensa, tu cuerpo se tensa, y ya la pera ya nada más es para que te sueltes, para que no quedes tenso a la hora de acabar tu entrenamiento. ¿De qué forma podemos ganar velocidad en los pies? ¿De qué forma? ¿De qué forma? Pues ahora sí que eso ya también depende mucho en la corrida. Cuando uno va corriendo hay ejercicios, ¿cómo se llaman? Para mecanizar bien los pies. Igual trabajamos en la carrera que son sprints. Y ya, o sea, todo eso lo agarras en la carrera y en el ring, ahora sí que moviéndote. Por eso nos ponen ejercicio nuestros profesores, para que el uno lo haga y a la hora de pelear no esté tan lento ni tieso en las piernas. ¿Cuántos años tienes boxeando? Yo empecé tarde en el boxeo, empecé a los 18 años, tengo 24, llevo 6 años en el boxeo y llevo 4 años y medio, 5 años en el boxeo profesional.
Primera pelea, ¿cómo fue? Pues como todos la recordamos con gran orgullo, pero sí, no, pues una pelea, pues uno, como dice esta Silvia, pues uno llega tenso, llega nervioso, miedo, pero no con miedo al rival, sino con miedo de quedar mal ante ti por lo que has hecho, ¿no? Quedarle mal a tu gente. Pero no, pues gracias a Dios, mi primera pelea, y más en el peso que estoy, gané y noqueé en el segundo round amateur, mi primer pelea amateur. ¿Noqueaste? Sí, noqueé. O sea, tú ya sabes lo que es noquear a alguien. Sí, ahora sí que en este peso en el peso que estoy, todos los golpes son de knockout. Ellos igual, pero haz de cuenta que como son pesos más chicos, o sea, hay más veces que se van a la decisión que uno, y no uno, el 80-70% de todas las peleas siempre termina por knockout. ¿Te imaginaste alguna vez ir a un país donde no les ibas a entender nada? Pues era mi sueño ir a un país, pero nunca tuve en mente que fuera a Japón. Siempre dije, pues voy a ir a Las Vegas, a Canadá, porque ahí están los pesos grandes. Uh-huh. Y la vez que me dijeron que me querían programar allá en Japón, pues yo no creí, porque allá no hay peleadores grandes. Y ya pues nos ofrecieron la pelea, vimos que era contra el campeón de Londres, campeón de oro de Londres 2012 de boxeo, y la agarramos. Nosotros nos han gustado siempre los retos, nunca le hemos unido a nadie, y la agarramos, nos preparamos una preparación a conciencia, como este rato lo comentaban, con altura, nos fuimos a correr a altura, no, unas corridas. ¿A qué parte fuiste? Fui a tres lugares diferentes. Fui a un lugar que se llaman los Dinamos, allá en la Magdalena Contreras. Ajá. Ese fue para agarrar resistencia en los pies, porque es pura subida en las piernas. Después pasé a lo que es ¿cómo se llama de allá de Toluca? ¿Nevado? No. Fui a Locotal, donde igual está una altura, pues, o sea, una buena altura. Y ya último, nos fuimos a Viveros de Coyoacán, ya planito para descansar las piernas. Ya más plano. No, pero una preparación muy fuerte, donde hubo tres sparring. Todos los sparring que tuve ya han sido campeones o son campeones. Y no, en verdad que una preparación muy dura. Pero pues nosotros felices, contentos en ir. Desgraciadamente pues no se dio la ¿cómo se llama? La decisión que, o sea, la decisión que queríamos. Nos tocó perder, pero pues estoy feliz, contento, porque me puse al tú por tú. Soy el único peleador que le ha aguantado todos los rounds se llama Ryota Murata, al japonés. Es japonés. Y igual le falté al respeto y todo, y o sea, nos dimos un tiro al tú por tú. Desafortunadamente la decisión, pues son muy mayoristas, son ahora sí que muy localistas allá, y pues perdí, siento que perdí bien, pero pues con la experiencia de haber ido hasta allá. ¿Cómo obtuviste el cinturón que traes? El cinturón fue el 26 de octubre del otro año. De hecho, ahorita yo todavía soy campeón nacional. O sea, hace un año. Ajá, hace un año lo conseguí, pero yo todavía soy campeón. Pedí un permiso de una comisión para que me dejaran salir a pelear allá a Japón. Y lo conseguí en una pelea igual fuerte, igual concentrado, privándome de mi familia, un mes y medio, 2 meses. Pero pues todo sacrificio tiene recompensa, y aquí está mi cinturón. Soy campeón nacional en mi peso, campeón latino del CMB, y pues esperemos que nos dé más el boxeo, porque nosotros ahora sí que vivimos para el boxeo. Por supuesto. ¿Qué peso eres? Medio, que son 72 kilos 600 gramos. Medio. Silvia, ¿qué peso eres? Mini mosca, que son 49 y medio. Gerson. Superpluma, 59. O sea, entre ustedes no podrían pelear. No. Por los pesos, ¿no lo permite la comisión de box? No lo permiten, porque ahora sí que ya va un régimen de pesos y tiene, el peso tiene que ser exacto o parejo a la hora de las peleas. Fue difícil conseguir el cinturón, como lo comentas. Sí. Cuando te lo dieron, ¿qué fue lo que sentiste? No, pues imagínate, se me salieron las lágrimas. Pues estar ahí con mi familia pero pues no, así que el tiempo que perdimos, no perdimos, el tiempo que estuvimos privados, todo eso, pues no importa, porque aquí está la recompensa. Si me lo permites, ahorita que te hice la pregunta, observé tu expresión,
y así como que regresaste sí. al momento. Sí, no, pues es muy, muy padre volver a recordar los momentos, o sea, los momentos más padres que has pasado en este deporte. Tyson, ¿qué viene? Pues ahorita acabo de pelear. Nos vamos a sentar a platicar con Ana María Torres, que es mi manejadora, y Cristóbal Mora, y al parecer en diciembre, como ya lo comentaban, van a hacer una función y ya los tres vamos a pelear en la misma función. Y pues ya para lo que venga, rankearnos entre los primeros 20 del mundo para que vengan mejores peleas, y por qué no, pues ser entre el número 1, el número 2, para que nos den una oportunidad del campeonato, un campeonato mundial, y pues así pues conseguirlo. Claro que sí. Y cuando eso sea, pues vamos a hacer el compromiso de que nos avisen para que la lente de The Gest Media esté con ustedes. Y tenemos chat. Por favor, Alejandro, adelante. Ok, a ver si... Ahí está. Bueno, primero vamos a saludar a todos los que nos están viendo aquí en The Gest TV. Bueno, todas las escuelas secundarias técnicas. En este caso es Elvia de la técnica 56, Ricardo de la técnica 107, Ángel de la técnica 26, Martín de la técnica 92, Lulú y Lupis también les mandan muchos saludos. Martín nos comenta, le mandan muchos saludos a los invitados. Le dicen a Silvia, muchas felicidades por la decisión que tomaste y se ve en tu alegría que fue la mejor decisión que has tomado en tu vida. A Martín nos pregunta, ¿cuánto tiempo pasó para llegar a tener la oportunidad de pelear por el cinturón que ganó Gerson? Bueno, pues es un torneo que se realiza cada año en Polanco, en el Salón José Cuervo. Y bueno, ahí yo tuve que hacer 4 peleas y la final. 4 peleas y es de eliminación directa. Pierdes una y sales del torneo automáticamente. Ganas, pasas a la siguiente fase y hasta que llegas a la final. Si en semifinal igual pierdes, igual pierdes el chance de poder pelear por el cinturón. Y bueno, aquí nosotros logramos llegar hasta la final y traernos el cinturón. Bien, o sea, no es nada más de que porque yo quiero pelear, no es así. O sea, necesita llevar cierta disciplina, como ya lo platicamos, mucho entrenamiento. ¿Influye que uno esté gordito o también hay peso? No, ¿es pues peso pesado? O sea que sí podría yo entrar, aunque ya me pasé un poquito, ¿no? Pues ese sobrepeso se acaba en el gimnasio con el fuerte régimen de dieta y de entrenamiento. Fácil. No, yo creo que y no podría ser los sábados un ratito. Aunque sea los sábados no podría entrenar, ¿cómo ven ustedes? Pues igual, solo es de gustos, ¿no? Hay unos que lo entrenamos toda la semana, hay unos que solamente van ciertos días de la semana. Pues ya, cada quien su gusto de querer entrenar, hacer ejercicio. Ahora sí que hagan deporte, el deporte que sea, pero que uno haga deporte, ¿no? Haciendo deporte. Lo que vimos en el video, ¿cómo se llama? ¿Es una dinámica? ¿Es un...? ¿Cómo le podemos llamar? ¿Una rutina? Sí, una tipo de rutina de la defensa, es tipo como rutina que nos ponen nuestros profesores y ya lo tenemos que... Ahora sí que lo tenemos que hacer para aprender bien a quitarnos los golpes. ¿Podríamos ver una demostración aquí? Claro. ¿Sí? Sí. ¿Y qué les parece si yo les detengo los cinturones? Ok. Jamás he tenido uno en mis manos y de verdad que va a ser un verdadero honor. Espérame. Y no creo, y mucho menos si no voy a entrenar todos los días. Nunca, loco. No, porque son así, todo el mundo puede tener un cinturón. Sí, él tiene uno, pues. Yo tengo uno. Adelante. Bueno, pues lo que estábamos haciendo ahí en el video es de la defensa. Se trata de que, por ejemplo, yo le voy a tirar el jab y lo va a bloquear. Y luego le tiro a la derecha recta, igual la bloquea. Y luego otra vez el jab, pero ya lo va a cabecear, igual la derecha recta.
Y igual me va a tirar a mí. Bloqueo y cabeceo. Y otra vez igual. Uno, dos. Pero igual ya le puede meter todos los demás golpes, que es volado de izquierda, cabeceando, cabeceando, y luego los uppers izquierda y luego el de derecha. Y así nos la vamos a llevar. ¿Va? A ver, tírame tú a mí. Uno, tres, cuatro, cinco, el upper. Seis, siete. Igual yo. Uno, dos. Los open, uno, dos. Los movimientos que hacen, ¿todos los boxeadores los tienen? Pues ahora sí que sí. Ahora sí que hay diferentes ¿cómo te es? Estilos. Estilos. Pero ahora sí que el boxeo es uno. Ahora sí que ya hay entrenadores que les enseñan diferente o así, pero el estilo siempre es uno. ¿Tienen algún boxeador que les guste cómo trabaja sus movimientos? Sí, hay varios, hay muchísimos boxeadores, en especial el mío, de mi peso hay, pero es estadounidense, se llama Bernard Hopkins, de mi peso, y mexicanos pues hay varios, está Juan Manuel Márquez, Chávez, nuestra misma entrenadora Ana María, todo, o sea, muchísimos peleadores, muchos estilos. Silvia, el tuyo. Bueno, en primero mi hermana, ¿no? Sí, por supuesto. A mí me gustaba mucho cómo peleaba Julio César Chávez y Finito López. El Finito López. Sí. Oh, muy buenas peleas, la verdad. Gerson. Bueno, a mí el estilo que me gusta es el boxeo, porque hay fajadores que son de empuje, van hacia el frente tirando golpes, y el boxeo, el que es estilista, esquiva golpes, mueve la cintura, hace movimientos con las piernas, y ese es el estilo que me gusta. Y bueno, un maestro de este estilo y como digamos a quien admiro es el Finito López, Ricardo el Finito López, un gran estilista, y me gustaría ser como él o tener un poquito de boxeo de que él tenía. Claro que sí, a mí me gusta mucho, ya desapareció Sal Sánchez. Me gustaba mucho el su estilo, bastante padre. De hecho, alguna vez dijo Julio César Chávez que no había mejor rival que él. Sí, no, la verdad que sí. Y de ahí, bueno, ya los grandes, ¿no? Los de que no salen de Las Vegas. Floyd, me gusta mucho, su forma. Su forma, su estilo, sí. Bien. Tenemos más chat. Ok, nos pregunta Elvia de la Técnica 56, ¿qué dieta tienen para poder estar en su peso? ¿Cómo es que llevan su dieta? Híjoles, bueno, ya depende de cada uno, ¿no? Hay unos que les cuesta dar mucho el peso, entonces sí hay que privarse de lo que es el refresco, el pan, la tortilla, entonces comer así como que cosas asadas, carne asada, verdura, pues así, ¿no? Cositas que... Ensaladas. Que son las que te hacen no subir tanto de peso. No, yo creo que... no podríamos cambiar. No. La verdad no, es que... Tacos todos los días. Vitamina T, tamales, tortas, tacos, tostadas. Para eso sí. Oye, bueno, esto se da cuando tenemos alguna pelea, es un compromiso, entonces se pone una dieta. Cuando tenemos la oportunidad de comer, pues sí, ¿no? Que o sea, hay un antojito, que lo que sea, ahora sí que lo que sea. Eso está padre. Bueno, o sea, ¿fiestas no van a fiestas? Pues sí, ¿no? También a veces se da la oportunidad de ir, pero como te digo, cuando tenemos algún compromiso, entonces sí... Nada. Cero fiestas. Cero fiestas, cero desveladas. Exactamente. De repente hay una agüita de esas que marean. No, nada de eso. Nada ya. De eso. Pelea, nada más. ¿Qué podrían decirle a los alumnos de secundarias técnicas si tienen la habilidad, podría decirse, si tienen la duda de cómo podrían llegar a estar en el lugar donde ustedes están? ¿Qué es lo que les podrían decir? Bueno, de mi parte, ¿no? Yo creo que decirles que le echen muchas ganas, que hagan lo que a ellos les guste y que lo hagan con mucho gusto, que sean muy disciplinados, mucho la responsabilidad, como dice, ¿no? La disciplina te lleva al éxito, entonces
que pase lo que pase, ahora sí que nunca se den por vencidos. Y claro, ellos pueden llegar a estar ahora sí que en nuestro lugar y pueden hacer grandes cosas si ellos así lo deciden. Gerson, ¿qué podrías decirle a los alumnos? Bueno, que pues todo alumno, todo chico, todo joven que se proponga algo, que lo haga y dejando a un lado los pretextos de hoy está lloviendo, hoy no tengo ganas, que deje a un lado los pretextos y se enfoque a lo que en realidad quiere hacer, lo que le gusta hacer, y verá buenos resultados. Tyson. Bueno, pues yo, ¿qué les puedo decir? Hay mucha gente que tiene muchos talentos, tal vez nosotros, salud, tal vez nosotros para el boxeo, pero ahora sí que no importa el deporte que sea, mientras uno haga deporte, que se enfoquen en lo que quieren, y como dijo Silvia, la disciplina es la base del éxito, y pues echarle ganas a lo que les guste, ya sea básquetbol, fútbol, lo que sea. Y pues invitarlos, ahí está el gimnasio ahí en esa, para que tenga la oportunidad, si quieren darse una vuelta para que vean cómo, ahora sí que qué talento tienen, no solamente para pelear, uno puede ir para hacer ejercicio, pues ahí están en calle Moneda ahí en Ciudad Neza. Okay, ahorita vamos con ese dato. Okay, ahorita nos dicen el nombre, a quién podemos encontrar ahí y qué podemos hacer. Okay. Vamos primero con un comentario. Adelante, Alejandro. Richie, nos dicen aquí en el chat que ven muy risueña a Silvia y que bueno, por ahí podría estar lo que es su nombre para el ring, que sería la risueña Torres. ¿Cómo ves, Silvia? ¿Sí te gusta? No sé, bueno, antes que nada, agradecerle, ¿no?, por el comentario. Yo he pensado, ¿no?, me gustaría un nombre así como que más rudo. ¿En dónde podemos ver tus peleas? Híjoles, hay una en YouTube. ¿En YouTube? Ahí fue la primera pelea profesional. ¿Cómo lo podemos encontrar? Aparece como Silvia Torres. Torres, box, le ponemos para mayor referencia. Pueden poner box. De hecho, está con Alesia Muñoz, algo así se llama mi rival. Alesia así Muñoz. La pueden encontrar. Ok, entonces, bueno, la risueña no, porque ella quiere un hombre más rudo. Entonces, todos los que... sí, ¿verdad? Ya me imagino, aquí sí, sí sonríes, pero en el ring ya... Ah, no, sí, ya en el ring es otra cosa. ¿Ya sería no te ríes? No, ya no. Pues. No, ya no. Al menos, no sé, para que pongas nerviosa a la rival. No, pues mejor así sería. ¿Cómo te subes al ring? Pues, ¿cómo lo haces así? Por las escaleras. Bueno, sí, aparte por las escaleras, ¿no? Pero digo, llegas y ya tal cual así, seria. Y... No, pues sí, ¿no? Pues uno se sube ya concentrada. Pues y ahora sí que uno se mueve. Hay unos que sí se quedan parados, ¿no? Pero a mí me gusta moverme, o sea, que se vea. ¿Cómo es el movimiento? Que no sea... Haz de cuenta que ya estás en el ring. ¿Cómo es tu movimiento? No, pues ahora sí que uno sube y ya lo que uno empieza a hacer, ¿no? Que es el calentamiento, que hace uno un poquito de sombra. Sí, para que el rival vaya viendo, ¿no? También. Y la seriedad sobre todo. Te mueves hacia adelante, hacia atrás, hacia sí, los lo lados, que es brincas. Sí, que aquí un momento de cintura o así. ¿Tienen algún ritual? No. Bueno, nada más, yo ahora sí llego y me persino antes de subir al ring. Con el micro, por favor, Tyson. Yo antes de subir al ring, o sea, subo y antes de hacer cualquier cosa me persino y ya, pongo en... Ahora sí que en Dios mi vida, mi todo y ya, pues lo que venga. Peligros hay muchos. Sí, no, este deporte es muy peligroso, porque pues el recibir golpes constantemente, pues luego deja secuelas, pero mientras uno llegue bien preparado y sea disciplinado, no tiene por qué haber problema. Siempre los problemas pasan porque los chavos no son disciplinados, están en fiestas o van perdiendo muchas peleas y así sus managers los vuelven a pelear y ahí es donde empiezan los problemas. Hay que cuidarse ante todo. ¿Cómo son tus movimientos cuando estás en el ring antes de pelear? Pues ahora sí que como Silvia igual, uno sube y yo me persino y ya empiezo a saltar igual, ajá, a sacar el estrés y todo eso y ya pues ver a mi rival. Yo sí veo a mi rival con cara de me robó algo y te lo vengo a cobrar. Con cara de que tú me debes algo, sí, no. Y ahorita vas a ver. No,
No, sí, ahora sí que pues, concentrado, más que nada uno va concentrado, porque luego no se concentran y ya pasa un round y luego los tira. Sí. Van pensando en, ay, mi novia. Ok, no, yo a los 30 segundos voy a ganar, voy a noquear, eso no se debe pensar. No, pues ahora sí, como dijo Gerson, el knockout llega solo, pero pues si se da, qué mejor. Tenemos más comentarios, Alejandro, adelante, por favor. También otro nombre para Silvia, la terrible Torres, la temible Torres, la rudeza Torres. Querías algo rudo. Dice, pero no tan. Ahí están los nombres que, bueno, ellos piensan que podría escoger Silvia, pero bueno, la decisión queda en ella. Y bueno, antes que nada, antes de despedirnos igual del programa, muchas felicidades, chavos, por todo lo que han logrado en toda esta carrera del boxeo. Que tengan mucho más éxitos. Y bueno, ya saben, cuando quieran volver, aquí está su espacio. Gracias. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Te dejo en tus manos el micro, Rich. Claro que sí, muchas gracias. Vamos a ir a un video, vamos a ver un video. Y ya para regresar con el final. Okay. Ya para estar al final del programa, Hola, ¿qué hace? Si ya está listo el video, lo vemos y ahorita lo comentamos. Estabas ahí, es Tyson, ¿verdad? Quien está con el mazo. Sí, con el marro. ¿Es marro, mazo, maceta o no? Pues, un martillote. Estabas ahí con un martillote. Un martitor. ¿Para qué es eso? Son ejercicios que igual hacemos para agarrar fortaleza en los brazos y en todo el cuerpo, porque cada preparación es diferente. Más bien, cuando uno va a pelear tiene que prepararse muy bien. Empieza con la fortaleza, luego resistencia, velocidad, así hay varias etapas y ahorita como apenas estamos empezando, pues estamos haciendo fortaleza, todos hacemos lo mismo. ¿También lo hace Silvia? Pues sí, también nosotros trabajamos lo que es fortaleza, igual. ¿Igual, o sea, con estarle pegando a una llanta? Sí, claro, pero ya es un poco, el que yo utilizo es un poco menos pesado, entonces, okay. Pero sí hago, bueno, así que lo mismo. Hacen prácticamente es la misma rutina. Exactamente, es la misma preparación, así que la que nos ponen a los tres es la misma para los tres. Muy bien, yo quiero agradecer de verdad a título personal, quiero agradecer que se hayan tomado el tiempo de venir a platicarnos un poco de todo lo que ustedes hacen. El espacio, como ya lo decía Alejandro, el espacio está abierto para ustedes. Si quieren venir a promocionar una pelea, si quieren venir a presumirnos algo que ya hayan obtenido, de verdad, el espacio es de ustedes. Me comentaban también que están en un gimnasio. Y el gimnasio, platícanos, Silvia, ¿en dónde está? ¿Cómo se llama? ¿Qué hay? Y si también los encontramos a ustedes. ¿Y en qué horario? Por si quieren ir a tomarse alguna foto con ustedes. Bueno, antes que nada, se les agradece la invitación. Fue ahora sí que un orgullo estar aquí con ustedes. Y bueno, igualmente, el gimnasio gracias. Se encuentra allá en Ciudad Neza, en la colonia, ¿cómo se llama la colonia? ¿Modelo? Modelo es calle Cadena. Está abierto de 8 de la mañana a 9:30 de la noche. Y sí, claro, ahí estamos los tres. ¿De lunes a viernes? De lunes a viernes. Ajá, de 8 de la mañana a 9:30 de la noche. Ok, entonces, bueno, ¿dónde, en cuál estoy? En esta. Ok, si ustedes allá en sus escuelas o donde nos estén viendo
quieren ir a conocer a Silvia Torres, a Gerson Aguilar o a Adrián Luna, saben, ya saben en dónde los pueden encontrar. Si tienen alguna duda y quieren preguntarles, adelante, ustedes lo pueden hacer. De verdad, no me quedé sin palabras. Me emociona mucho que personas como ellos, mexicanos, ostenten este título y estos cinturones. Muchachos, les agradezco muchísimo habernos acompañado este día. No me quiero despedir sin antes que ustedes manden saludos. ¿Quieren mandar saludos a alguien? Claro, se les manda saludos a los del gimnasio Escuela de Boxeo de la Guerrera y a los del gimnasio de Reucam. 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 Bien, Gerson. Bueno, pues yo quiero mandar saludos a todos los estudiantes de las secundarias, que sirva como una motivación para que hagan deporte o estudien, pero que hagan algo y se dediquen de lleno y ya cero vicio, cero alcohol, puro deporte, el deporte es vida. Tyson. Igual, como dice mi compañero, pues un saludo a todos, ahora sí a toda nuestra gente que nos sigue y pues que nos va a seguir y que nos quiere apoyar y pues que le echen ganas en lo que sea, pero que como dice mi compañero, siempre que no haya vicios ni ninguna, ahora sí que no anden de malosos, siempre por la derecha, que se compongan y pues un saludo a todos, a mi familia, a Nessa, a toda mi gente y gracias. Claro que sí, nada más por último dato, ¿en dónde podemos ver tu pelea? Ah, mi pelea pueden poner en YouTube, hay varias. Okay. Hay como 5 o 6 peleas nomás, con que pongan Tyson Luna, ahí aparecen ya varias Tyson peleas. ¿Tyson Luna? Ajá, Adrián Tyson Luna y ya salen varias peleas. Ok, entonces de Silvia, Silvia Torres, sí. Y ahí aparece también. ¿Y Gerson? ¿También en YouTube? No, si bien yo no he checado, pero pues igual, no estaría de más que checaran. Y si no, date el tiempo de que subas tu claro que sí. A YouTube, ¿no? Para que Facebook, podamos, ¿no? O en Facebook. ¿Quieren dar su dirección de Facebook? Sí. Ah, bueno, mi Facebook me pueden encontrar como Gerson Aguilar. Gerson es con J y como suena. Ahí me pueden encontrar como Silvia. Silvia TR. Silvia TR en Facebook. Sí, de hecho tengo una foto con Tyson. Ah, ok. ¿Y Tyson? Y a mí me pueden encontrar como Tyson Luna, TYSON y ya Luna. Excelente. Nada más. De verdad, muchísimas gracias, Tyson. No, muchas gracias a ustedes. Un honor, de verdad, Silvia. Muchísimas gracias, Gerson. Muchas gracias. Ya no, ya estamos despidiéndonos. ¿En cuál estoy? Acá. Ya estamos despidiéndonos. Muchísimas gracias. Muy padre programa. No se despeguen, estamos en The Gest Media, continuamos con otro programa. ¿Cuál, si me quieren decir qué programa Armando viene? Dramas. Armando Dramas. Jueves 23 de octubre del año 2014, mi nombre es Ricardo Martínez, este programa se llama Hola, ¿qué hace? Muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias por sus comentarios, esperen otra buena sorpresa para dentro de 15 días. Les recuerdo, dentro de 15 días vamos a estar transmitiendo en vivo desde el Zócalo de la Ciudad de México. Así que pendientes. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Muchísimas gracias. No, gracias y un aplauso para nuestros invitados. Lo primero que ven en ti es esto. Tu rebeldía, tu música, tu seguridad, tu moda, tus gustos, tu look. Y lo que también deberían de ver es lo que hay detrás de esa imagen. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.